Hola, bienvenidos. Comienza Granjeras. Hoy viviremos la sexta competencia por equipos. Las rosadas y las turquesas deberán nuevamente disputarse la inmunidad. La interrogante ya está planteada. ¿Podrá el equipo rosado obtener el triunfo a pesar de tener una integrante menos? ¿O será el equipo turquesa el que nuevamente obtenga la victoria? Dentro de unos instantes lo sabremos. Comienza otro día decisivo para estas nueve granjeras que mantienen vivo el sueño de obtener los 50 millones de pesos. Ellas muy pronto vivirán una instancia decisiva para esta experiencia extrema, los reingresos. Enteré por ahí que la que se levante más tarde pierde. En verdad, la que se levanta última va a perder algo. Vamos a leer las tareas. Ah, ya. Cortar leña, Pauli y Connie. Preparar almuerzo y cena, Vivi y Maca. Limpieza de letrinas y ducha, Vivi y Maca. Ordenar las habitaciones, Debo y Angélica. Encender las antorchas por la noche, la Pauli con la Connie. Y pasear a la vaca a la de la ordeña, que la Romy con la Clau. ¿Puedo hacer solo un comentario que lo tengo acá? Yeah. Que yo creo que igual, o sea, cada uno tiene su tarea. Y es súper importante que cada uno cumpla con su tarea y bien. Y más que por, porque lo tengo que hacer bien o porque, bueno, esto no es mi casa, mañana yo me voy, los animales me dan lo mismo. Tratar de pensar que si no lo hace bien, al otro día le toca mucho más duro a otra persona. Que me cuesta lavar una olla si ella, para que ella siga su tarea, ¿me entiendes? No es que yo voy a hacer su tarea o que ella va a dejar de trabajar porque yo le voy a lavar una olla. Pero yo creo que está faltando, sí, un poquito de compañerismo acá, ¿me entiendes? Es que hay mucha gente que el día que le corresponde la loza no lava lo que le corresponde y ahí se acumula mucho. Y por ejemplo, la Angélica tuvo la iniciativa de lavar mucha loza. No, pero Lidia, tampoco es la idea de que nosotros estemos siendo esclavas de las demás. No de tirar las patas. Pero por ejemplo, si yo veo loza sucia, ojalá sacarla y vamos amontonando en alguna parte, ¿cachai? O sea, si vamos a hablar de iniciativa, ¿cachai? También hablemos de que nos digan, oye, yo le puse, le llené la cuestión de agua a los chanchos porque... No, porque ustedes pero no lo están haciendo, ¿cachai? Y yo me piqué. Ya vamos a empezar a tener iniciativa. Bueno, oye, tranquila, yo la iniciativa la he tenido siempre. Y eso no me lo tenéis que decir ni tú ni nadie para tenerla. La he tenido siempre. Siempre ando recogiendo, ¿cachai? Pero yo tampoco voy a andar diciéndole, oye, Angélica, ¿sabes que te recogí y te hice todo esto? Nunca lo digo. Ya, entonces de ahora en adelante, como todos tenemos iniciativa, activémosla y todas con iniciativa. La limpieza de los corrales, no sé, pero... Por lo que miré, las gallinas todavía no las están haciendo. Ay, pero tampoco tú te vas a andar acusando, Angélica. No, si no es andar. No se ponga así, porque ayer, por ejemplo, no te acordaste de la huerta. Oye, fuiste donde la Lidia. Oye, ¿quién hizo la huerta? Nadie, ¿quién tenía que hacerlo? Yo no sabía, y a nosotros no correspondía. Bueno, pero no fue por, y era muy tarde. Anda con la cara, chica. Eres culpable y dije, oye, qué lata. A ver, una pregunta. Por ejemplo, ayer pasó. Lidia, tampoco andar pendiente de tu tarea. Yo trato de hacer mi tarea bien. Yo me interesé solamente de los animales y de la huerta. Lo que esté acá sucio, no. Cada uno sabe su tarea ahora. Sí. Ya, cada uno está así o no anda como cabra chica. Oye, no, no es de cabra chica, no es de cabra chica. No es, pero parece que algunas no, porque no dicen, me interesan los animales. Ya. Bueno, me interesa. ¿Saben todas sus tareas sí o no? Sí. Ya, vayan y apúrense, por favor. Estoy riendo de la manera que hablan. Sí, gracias, nos vemos más rápido. Lidia me fue a saludar a la pieza, weón. ¿Quién? Ella. Hola, buenas, sí, onda, buenos días, la weón. Me encanta mi mejor amigo. Te juro, me saludó y todo. Deja bucete. La Débora.
Pero te ríes cuando se exalta de repente. Aprieta la nomás, si no se te va a correr. Dale, cariño. ¿Qué pedís? Papá. ¡Está! Dice que voy mal genio, yo lo voy a tratar de fumar. Pero viene de más adelante, parece. No puedo. ¿Por qué no le gusta que le saque el leche? Ahí, al rinconal. No me gusta la leche. Ya, cuidado. No, yo no puedo, si no puedo. Te juro que me supera. Vida, nos trae un juego espectacular. ¿Por qué? Porque no se puede vivir sin arroz. Y por eso hemos venido aquí bien acompañados de Cristian. Cristian, ¿qué tienes que decir? No, la razón de por qué estoy yo es porque el juego está directamente involucrado con los caballos. El juego es por equipo. Porque el premio lo merece, ¿eh? Claro, exactamente. Los equipos ya están definidos, lo armé yo lo más equilibrado posible para que sea, todos tengan las mismas posibilidades. Y lo que sí tengo que preguntar antes, Paulina, es si va a querer participar. ¿Sí? ¡Sí! ¡Bravo! Ya. Bueno, los equipos están encabezados, como siempre o casi siempre, uno por Angélica, otro por Lidia. ¿Ya? El equipo de Angélica está con Macarena, Connie, Vivi, y el equipo de Lidia está con Claudia, Romy, Débora. ¡Ganamos, chiquilla! ¡Ganamos! Ahora, no sabíamos si Paulina iba a querer participar. No, ¿por qué no? Es que ahora no me atrevo. Es que me toca a mí mi caballo y escucha, me cae mal. ¿Por qué no? Porque yo iba a tirar una moneda para ver en qué equipo iba. Prefiero. ¿Estás segura que no? Estoy segura que no. ¿Te va a perder un premio? No, ¿no te importa? Bueno, ya, estamos todos. ¿Preparadas? ¡Sí! ¿Listas? ¡Sí! ¿Vamos a cambiar? ¡Sí! Tu Capel, lo rico de la vida, os trae este espectacular juego, porque no se puede vivir sin arroz, ¿verdad que no? ¡No! Bueno, os pido un minutito de atención para explicaros de qué va este juego. Un juego muy sencillo que tiene mucho que ver con los caballos. Vamos a tener cada una vuestro caballo. Vais a estar situadas donde están las pelotas de baloncesto. Con una pelota tomada vais a tener que driblar todos y cada uno de los carteles Tu Capel hasta llegar al aro para encestar la pelota. El primer equipo que enceste 7 pelotas será el equipo ganador. Cada equipo dispone de 15 pelotas. Si ninguno de los equipos llega a 7, el equipo ganador será el que más pelotas enceste. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Nos vamos a por los caballos? Sí. Cristian, vámonos a por el caballo. Chicas, ¿estáis preparadas? ¡Sí! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos!
excelente, chicas. Volvemos a la cola. ¿Qué ha pasado? Bien. La Débora. Débora, quiero que me expliques qué pasó con tu caballo. No. Quería ganar. Peinado chicas, os tengo que decir que Tucapel, lo rico de la vida, porque no se puede vivir sin arroz, les tiene un premio espectacular. Ajá. Pero ese premio me parece que os está esperando en la granja, así que me parece que nos podemos ir para la casa. Ya, vamos, vamos. De Tucapel, lo rico de la vida. ¡Ay, no puedo creer! ¡Premio a las ganadoras! ¡Viví tu sueño! ¡Yo amo, Susi! Yo siempre compro ese. ¡Mira! ¡Ay, qué rico! ¿Para la otra ya? ¿Ya? Solita. No, pero hagámonos para nosotros igual, más cantidad. Que oh, pero obvio. Nosotros cuando comimos, nosotros no nos teníamos bolsa. Sí,
a nosotros no nos dieron ni un pedazo de pollo. Sí. Perdimos los huevos, perdimos todo ese día. ¿Quién más rico los tallarines ya? Bueno, igual vamos a comer más. Sí. Ya por eso no les voy a dar ni un tallarín. Y hay un barquito. Sí. Oye, no, alguien va a tener que lavar esto porque yo tengo que lavar la loza, el desayuno, la Angélica se hizo la leche. Y después tía tenemos competencia en el pero vamos a ganar. Obvio. Lo siento, con esta comida, obvio que gano. Oye, pero el pollo Baby, está... la estoy peinando en mala onda. Ve. La competencia voy a ganar por aliento. Pero que está simpática la Angélica igual. Sí, está simpática. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que su cambio es ella o es para como lo que estamos hablando, para engañar? Yo creo que no quiere que el público la vote de nuevo. No, está claro. Fíjate, después de la competencia que todas en contra de ella, que ahí, ¿cachai? Igual. Y ahora de nuevo capaz que pase de nuevo y le venga la chiripiolca. Yo creo que no me va a volver. Yo creo que voy a explotar. Ahora la competencia, no sé, se puede ir rolando. Porque corriendo se me le medio difícil. Me carga las competencias de tu capel, tu un botón. ¿Qué competencia te carga perder? No, pero me ha tocado, pero seguito. El almuerzo, esta comida, el celular, todas las cosas que extra. Mira, y lo único que gané fue el perro porque fue individual. Todos los equipos me han perjudicado. Ah, ya, y corriste tú, corrió el perro, no corriste tú. Bueno, pero yo te morí como la psicología que le dije. Usted es top. No quiero segundos lugares, le dije. Lo tenía amenazado al pobre. Le hice todo un trabajo en relojería. Yo no soy picota con los juegos. Eso solamente es mi personaje. Ahora estoy feliz de tener a esta matita aquí. Y hagamos un saludo por tu capel. Sí, me gustó. Sí, y afuera también. Gracias a tu capel. Prefiera tu capel. La lleva. Bailemos con el tuca, bailemos con el pel, bailemos con el tuca, 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 pel. Chao, chao, chicos. Te has pegado de verdad. Gracias. Yo dije, gracias. Chao. Todo. ¿Qué me hago, pis? Tienes que relajar la vena a esta competencia, Angélica. Eso. Que el momento no. No, pero no puede ser más fuerte que tú. No puede ser más fuerte no, que tú. No, si yo no puedo decir nada. En el momento tienes que ayudar a tu equipo. No me toque nervioso ante el tiempo, ¿ya? We'll be right back.
Les doy la bienvenida a nuestra sexta competencia por equipos. Hoy el rosado y el turquesa se enfrentarán nuevamente. Les recuerdo que tras la partida de Julia, el equipo rosado cuenta con 4 integrantes y el equipo turquesa con 5. Chicas, ustedes saben que la inmunidad depende del triunfo y una derrota para el equipo significará que de sus filas saldrá la próxima granjera eliminada. Angélica, ya ganaste 2 duelos. ¿Tú crees que hoy día puedes contagiar esa racha ganadora que tú tienes, ese espíritu ganador, al resto de tu equipo? Yo creo que todo mi equipo tiene espíritu ganador y lo importante es que lo demos todo en las canchas. Entonces, vinimos y estamos acá con esa mentalidad y veníamos totalmente concentrada. Ahora tenemos que esperar solamente la partida y darlo todo, ¿no? Débora, si pudieras escoger a un integrante del equipo turquesa y la sumaras a tu equipo, ¿a quién escogerías? Yo creo que escogería a Vivi. ¿Por qué? Porque la encuentro que tiene bastantes habilidades, tiene destreza, tiene equilibrio. Tiene bastantes cualidades que ayudan mucho al equipo turquesa. ¿Y tú, Connie? Si pudieras escoger a alguien del equipo rosado y sumarlo a tu equipo, ¿a quién escogerías? Por un cuento de actitud, en verdad, pienso que elegiría a la Angélica. Pero no por una cosa de fuerza, porque no, tampoco la considero la más fuerte. Pero ella tiene la actitud como ganadora. Claudia, ¿por qué hoy día va a ganar tu equipo? Toda la semana va a ser un triunfo por la turquesa porque creo que aquí es muy importante en el juego, en el equipo, que haya una energía entre cada una. Y eso está en mi equipo y por eso considero que vamos a ser las vencedoras esta tarde. Romy, ¿por qué va a ganar el equipo rosado? Porque creo que las 4 integrantes del equipo rosado tenemos ganas de alimentar una unión que está empezando a nacer. Y eso hay que dar un poquito de cada una de nosotros. Ganas de alimentarlo y que fluya y ganar y barrer a las turquesas. ¿Solucionaron los problemas de la semana pasada, Romy? No sé si están solucionados, pero todas le hemos abierto las puertas a Angélica y eso se le agradece y esperamos que hoy día se comporte como todas esperamos. Ok. Chicas, le contaré de qué se trata la competencia. La sexta competencia por equipo será una gincana. En la primera etapa, cada una de ustedes deberá subir a la plataforma y colgarse de una liana, mediante la cual atravesarán la piscina hasta llegar al otro extremo. Allí, en un montículo de paja, se encuentran ocultas 100 pelotas de madera. Deberán tomar de a una para pasar a la última etapa, donde tendrán que colocar dicha pelota en una onda, lanzarla y acertarle a uno de los 5 blancos del color del equipo contrario. El primer equipo que logre acertarle a estos 5 blancos será el ganador de la sexta competencia por equipos. ¿Quedó claro? Sí. Pueden ir a tomar posición. Por los 50 millones de pesos, por la inmunidad de esta semana, ¿equipo rosado está preparado? Sí. ¿Equipo turquesa está preparado? Sí. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya!
logra acertar la segunda pelota. Thank you.
3-2 ganando el equipo turquesa. El equipo rosado acertó su tercer tiro. Están 3-3. ¿Qué significa esta situación? Claudia, cuéntame. Siempre es un riesgo estar en duelo porque hay posibilidad de ser nominada y abandonar este juego. Pero bien, o sea, creo que se lo ganaron. Felicidades a Pauli, que estaba con Dolores y todo. Y demostró que el dolor se puede dejar de lado cuando hay una adrenalina por un juego y cuando uno quiere que su equipo gane. Y las felicito por la unión porque las vi muy unidas. Sí, un aplauso por ustedes. Bien, gracias. Paulina, y la semana pasada todo el mundo te cuestionó porque se supone que no ponías fuerza en la competencia por equipo. Y ahora resultaste que salvaste a todas las del equipo rosado. De verdad, estaba súper triste y todos estos días he estado súper baja. Por eso mismo, porque de repente uno piensa que
no aporta al grupo. ¿Está ahí? Uh-huh. Entonces, me da ánimo, me da energía. ¡Bravo! Ahora la decisión está en tus manos. Deberás votar por las siguientes opciones. Claudia, Macarena, Vivi y Connie. Recordemos que Lidia está con la inmunidad de la capataz. Quiero agradecer que hayan venido hasta esta competencia. Quiero darles mis felicitaciones al equipo rosado. Y ahora, chicas, pueden volver a la casa. A pesar de contar con una integrante menos, el equipo rosado logró la tan ansiada victoria. Las chicas obtuvieron la inmunidad esta semana, con gran mérito de Paulina, quien se convirtió en la verdadera heroína de las rosadas. ¿Tú sabes cuánto achunté? ¿Saben cuánto achunté? Dos. ¿Tú? ¿Estás segura? Yo empiezo a mentalizarme desde ya, ¿cachai? Para un futuro duelo. Sí, pero que siempre pensar en eso, o sea... Sí, obvio. Yo no lo tenía pensado, ¿sabes? Cuando me aterrizó, cuando te tiraron a ti, yo estaba a punto. Oh. Y yo nunca lo había pensado, yo en el momento de ahí... Por eso yo desde ahí me mentalizo al duelo todo el rato. Tú no sabías en qué momento ya, pa, todo se va a reencontrar. Porque, ¿cachai? Cuando votaron por mí, yo tampoco me lo esperaba, porque también no, yo me esperaba más, no sé, cualquier otra cosa, sí, pero po. Menos eso. Que deje a Lidia bañarse primero porque tiene que ver la rodilla. ¡Vamos, chiquilla! Pero es suerte, ¿qué opinas tú? ¿Fue técnica? No, sí, yo tengo buena puntería, ¿sí? Pero no, también la guatía caleta a veces. Quiero que... Yo lo que pasa, ¿no? Queremos las declaraciones de Paulina, ¿no? Quiero saber, Paulina, ¿cómo lo hizo para darle triunfo a su equipo? Bueno, no sé, ¿no? Porque después de que Angélica más encima tiró dos... Erró, ¿sí? ¿Sabes? Puede errar. Errar es humano, es equino. Iba con miedo, ¿no? Pero hasta que lo logré, ¿no? ¿Qué se siente, Paulina? ¿Cuáles son sus sentimientos en este momento? Mis sentimientos son que... son de emoción. Bueno, usted pero opina... Pero que hable, por... ¿Alguien quiere saque la muela del juicio para próximas competencias? Sí, porque me duele mucho. ¿Seguro usted no cree que la muela del juicio fue una cábala en este duelo, en esta competencia? No, es solamente la numerología, ¿no? La numerología. Oiga, usted, Paulina, cuando se vaya a vivir con Connie y con Claudia, ¿cree que en el patio de nuestra casa vamos a tener una fuente con barro? Esta fue la competencia de las chicas que... débiles, entre comillas. Hágale un entero, por favor. Por favor. La figura. 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 Amiga de la Paula. ¿Te vas a bañar al tiro? Pero si hicimos los turnos, pues, Débora. Pero si hicimos los turnos, pues. Le dimos el turno a la Lidia. ¿Qué esperís, pues, tu turno? Pero si estamos todas iguales, pues, Débora. Estoy pesada. ¿Qué? Ganan y más encima un sancionado. ¿No es la ley del más fuerte? Sí, pues sí, ¿cuántas veces nos han cagado? ¿Quién se va a meter? Yo. ¿Ah? No sé, parecen muchas cosas. Pero si no hubiéramos respetado los turnos, sino la. Sí, ya estuvo yo, chiquilla, sí, era la primera que llegaba. No era la primera. Connie, toda la vida ha sido la más. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Yo no grité ni un número. Yo no dije número, yo no dije número. Ustedes dos nomás, por nosotros yo escuché. Porque todos queríamos hacer algo. Era obvio que todos queríamos bañarnos. Pero no se pongan a pelear si la... Pero se lo diga la Lidia. Tele, que corta al lado. ¿La respuesta de quién? Ah, ¿y? Ah, es que, mira, ¿sabes lo que siempre pasa con el equipo rosado? Nosotras ganamos, quedan para la cagá. Sí. Y nos odian. Sí. Y nosotras ganamos y nosotros estamos programándola. Nada cambia. Y no, todo
todas se sienten, todas. Me cargan esa actitud de pendeja, así que me puede importar menos. Van a votar otra vez. Hola, en mí. Pero la otra vez por votos nosotros también logramos mayoría por la Connie. Y allá todos. Pero porque la Romy apoyó a la Claudia. Pero si el público vota a la Maca, ellas van a votar en mí. Si hay empate, mi voto vale doble. Porque soy capaz. Pero no vamos a tener empate. Somos nueve. A no ser que haya una votación para otra. Yo no sé. Va a tener que cranear muy bien. Ven. Ven, tengo pena. Estamos con depresión endógena, hepatógena y colágena. Colágena. Tengo mucho miedo de que me voten. Pero tengo más miedo de ir a verlo contigo. No lo había pensado, ¿cierto? ¿Viste alguna vez a Bombalé? ¿Qué es eso? Yo, pues, que me voten a mí. Ya. Ay, yo no quiero que me vote el público. Estás. Vivi. Claudia. Por allá está la Debo. Pauli. La. Y Romy. Vivi. Votaría por la Connie. La Claudia también. La Maca también. La Lidia también. La Debo vota por la Clau. Por la Clau, la Ángel por la Clau. La Pauli por la Clau. Y la Romy por la Connie. Pero te digo, ese es mi desespero. Que pase, eso es lo que estamos viendo ahora. Ay, yo me muero. No. ¿Maca Connie? Yo me muero. Y si la Maca se queda ahí con la Connie, la Maca le va a ganar y le va a sacar la mugre, porque si no, yo le saco sí. La mugre a ella. Hay mucha angustia en esta pieza. Por la votación. Ay, está peinándola. No, ¿verdad? La angustia de mí, la angustia de Lidia, la angustia de yo, me quedé complicado. Porque cada vez quedamos menos. Pues. Pero si es complicado, si así estábamos nosotros la semana pasada. Por eso te digo, pero por lo menos ustedes tuvieron un alivio porque la Julia la haya peinado. Fue rico igual porque fue un relajo. Sí. ¿Cachai? Pero en verdad tú, ¿qué vas de público por la Maca? ¿Cuánto crees tú así de seguridad? Está 80%. Ah, ¿sí? Sí. A mí la que menos me afecta es ella, ¿cachai? ¿La qué? A mí la Connie me afecta y me afecta a la Julia. ¿Cachai? La que menos me afecta es la Julia. Es más, hasta como de repente sí. Claro, bueno. Porque no voy a... Para ella va a ser terrible. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Porque estoy preocupada. ¿Por qué estoy preocupada? Por nuestra derrota, po. Por la votación del público. Pero es que no. Espérate, porque estoy ocupada. Sí, pero no por mí, ¿cachai? Ya llegó la leche. Por la Clau. No, tampoco creo. Pero consecuencia puede ser después. ¿Me entiendes? Vamos a ver, explícame. Que no puedo dejar de pensar en eso. Pero a ver cómo por consecuencia. ¿Quién tú crees que va? Todo es maravilla. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también. ¿Sabes qué? Olvidemos, esperamos, tenemos dos días sin pensar en eso. ¿Cachai? Y pucha, si nos toca ir a duelo las dos, qué lata, no importa porque afuera vamos a seguir nuestra amistad linda, ¿no sabes? No, nos vamos a ir a duelo, no vamos, nosotros dos no. Juntos no. Es algo que me ha dolido toda mi vida, nunca me ha gustado que... La gente sepa que yo soy distinta, porque yo soy distinta, yo no soy distinta.
tan feo saber que puede ser todo esto solo porque soy distinta. ¿Quién le dijo a quién si hubiera distinta si yo soy distinta? Pero calma, porque tú estás sufriendo por algo que siquiera sabes si va a pasar o no. Yo no creo que el público va a votar por ti, Maca. Si tú eres una persona linda, es trabajadora, eres carismática, eres simpática, eres alegre, le gustan los animales, tiene como miles de calidades. Pero la única razón que hay por la cual me podrían votar es porque soy distinta. Pero podrían, tú no sabes si te van a votar. No sé. No sufre por eso ahora. Mi situación, o sea, de decir que yo pudiera ir a duelo contigo es porque puede pasar, como sí. El público puede votar por mí, po. Sí. Uno nunca sabe, o sea, no sabemos lo que están mirando. Así que no sufre por eso. No sufre por eso, ¿ya? Y trátame de pasarlo lo mejor posible esos dos días. Ya, eso ¿ya? Sí, eso sí, te lo prometo. ¿Ya? Gracias, mía. Vamos a ver, chicas, me tenéis que echar una mano. Yo me tengo que ir con Claudia ahora y voy a tardar 5 minutos. ¿Ya? Y cuando yo vuelva vamos a intentar que estéis todas reunidas ahí con un fuego. Ya. ¿Eso de que nunca has ganado una prueba de auspiciante? ¿Cómo es? No, porque mira, cuando vinieron los niños, perdí. Sí. Después vine, me contó por la Bueno, yo creo que todo tiene que ver, yo creo que tu mentalización hacia el top tuvo resultado. Sí. Y ahí ganaste una competencia individual. Sí. Y esa competencia tuvo un premio. ¿Te acuerdas de cuál era el premio? Sí, por el perrito. Sí. Y una medallita que la tengo guardada. Bueno, pues ese premio todavía no terminó. Queda parte de ese premio por cumplir. Así que hoy, por gentileza de Masterdog, te he traído un detalle, Masterdog. Así que espero que te guste y cuando tú acabes, te vienes con nosotros. ¿Te parece? Bueno. Aquí te quedas. Ay, con tu premio. Yo siempre lo dije, pero es lo único que va a quedar. ¡Chao! Gracias, Javier. Ay, no, cosita, mi hermana. No. Hermanita, lo primero es decirte que te amo mucho y que Top está muy bien. Es demasiado rico, así que no te preocupes, porque está muy bien cuidado. No te diré que con la mamá estamos muy orgullosas de ti, porque lo hemos estado desde el momento en que naciste. Lo único es decirte que te amamos mucho y todo lo que hemos visto de ti en el programa nos hace inmensamente feliz. Y lo mejor de todo, que hemos visto a la misma Claudia de la casa, de los amigos y de la pichanga. Sigue haciéndolo así. No importa lo que pase con la competencia, para nosotros ya eres una ganadora, en todas las facetas de tu vida, y al verte nos ratifica lo grande que eres. Extraño esa pulga chica, molestosa, desordenada, que me llena el corazón todos los días. Te amo mucho, mucho, y sigue así, a ganar. Gracias, hermanita, te juro que me diste mucha fuerza. Mucha fuerza y las cosas que me pusiste, en verdad las necesitaba saber.
Bueno, chicas, vámonos al fuego, vámonos. Bueno, chicas, os cuento y sois nueve. Yo creo que en todo se debe estar echando de menos a las que erais antes, ¿no? El primer día erais 14, ahora quedáis 9. La casa se hace más grande y más grandes se hacen también las opciones de ganar 50 millones de pesos. Yo creo que eso es así, ¿no? Sí. Me gustaría que me dijerais cómo de lejos veis la final. A mí me gustaría deciros lo que eso fue para mí. Y yo os he traído algo que para mí es muy valioso. Os he traído esta estaca. Ah, no. ¿Es la estaca? Esta estaca fue... fue la que marcó mi vida. Yo le di a esa campana una vez y yo quiero dejaros muy claro a vosotras y a todos los que nos ven que ahora es a vosotras a la que os toca darle a esa campana. Yo he traído una foto para mí muy importante y me gustaría enseñarla. Esta es la foto que marcó mi vida. Qué buena. Qué buena. Muy buena. Angélica, cuéntame, ¿qué es lo que te llamó a participar en Granjeras? El premio. El premio. ¿Por quiénes ganarías Granjeras? Por mí. Porque el premio sería mi plata y yo esa plata la tengo destinada a una cosa. Y que es mi papá y mi mamá. Pero no por ello yo entré acá. O sea, entré por mí. Claudia, ¿por quién vas a ganar Granjeras? Yo me metí porque quiero que mi mamá y mi hermana estén tranquilas, porque yo sé que los 50 millones de la plata va y viene. Creo que ella se ha sacrificado tanto por nosotros que hoy se merece tener una vida distinta. O sea, que me gustaría que viajara, que conociera, de repente que hiciera cosas que yo hago ahora sin tener la plata, porque tengo amigos, contacto, cosas que me permiten tener esas oportunidades, pero ella ya no. Entonces yo quiero darle esas oportunidades. Connie, lo mismo que te hizo entrar en la granja es lo que te hace seguir mañana dando un paso más. Granjera es el primer cambio que hago en mi vida. ¿Pero en qué cambia tu vida? Cambia en que ahora estoy pensando en mí y no estoy pensando en el resto. O sea, estoy por fin viendo las cosas para mí. Antes yo veía todo para el resto, todo para mi ex, todo para no sé, para todo, para mis amigos, todos para... Pero para mí nunca tuve nada. Y ahora siento que esto es para mí, que si estoy acá es porque yo quiero, obviamente porque mi familia me apoya, pero porque yo quiero estar acá, porque yo tengo la motivación día a día de quedarme, porque yo tengo ganas de, no sé, de divertirme con todo lo que me pase afuera, que ya va a ser distinto. Débora, lo mismo que te hizo participar en Granjeras hace un mes y tanto, ¿es lo mismo que te hace seguir cada día? Netamente. ¿Y qué fue? Todos los días. ¿Y qué es lo que fue? Mi papá, los dos. Quiero que mi viejo ya no se esté cagando de frío todos los inviernos, no se esté cagando de calor todos los veranos, no esté levantándose a las 6 de la mañana, llegando a las 12 de la noche. Y nada más que eso, yo por eso estoy aquí, por ahí. Maca, ¿por qué entró la Maca en Granjeras? Lo encontré como un desafío así ya extremado. Y parte por eso lo acepté así como de comienzo. Dije, y esto no me lo pierdo. No me lo pierdo por nada el mundo. O sea, era lo mismo que me hubiesen dicho, quería un viaje a Europa, quería una enciclopedia, quería, no sé, entretenidísimo, algo bacán para mí. Romy, cuéntame, ¿qué te hizo entrar en Granjeras? Todo bien, lo vi como una oportunidad, tal vez una oportunidad como laboral, de estabilidad, pero creo que esto no es una vacación para ninguna. Al contrario, entonces... me hacen trabajar más que mi hija, me hacen trabajar. Viví. ¿Sientes que cuando llegue el minuto de vivir, de salir al exterior, empieza una viví de cero? Otra viví. Otra viví. Sí, ya está acá. Si aquí ya hay otra viví, ¿por qué das un paso más? Bueno, la plata no lo vencí en ningún momento cuando entré, pero ahora sí, obviamente, que me encantaría ganar 50 millones. Y por mi familia, creo que la alegría de
de saber, de sentir que tu mamá tiene orgullo de ti, que tú lo estás haciendo bien y que de alguna manera siente que lo estás haciendo por ellos, es como en ese momento mi logro más grande, sí, mi objetivo más grande. Lidia, ¿por quién vas a ganar granjeras? Nunca lo había pensado también por alguien, pero... Como que nunca ni siquiera había pensado la posibilidad de ganar. O sea, ahora sí, pero... A mucha gente que me cree como incapaz de llegar a semejante logro. O mosquita muerta, o cuestiones así, que es como parte de muchos apodos que me pueden decir. Y de gente también de afuera que no me cree capaz de... Primero no me creía capaz de estar acá. Y en verdad me doy cuenta que no le quiero demostrar a nadie que lo puedo lograr. ¿Paulina cree que Paulina puede dar la sorpresa? O que gane Paulina no es ninguna sorpresa. Es que yo todavía no... O sea, yo no creo que estoy aquí todavía. O sea, ¿cuánto ha durado? Increíble. Si yo pensé que me iba la primera semana, te juro. ¿Te sientes más granjera? Ay, depende de la tarea. No. Si me toca hacer o no. No, hoy día en el barro era una granjera. ¿Vas a demostrarle algo a mucha gente? Sí, voy a demostrar que me la he podido. ¿Cachai? O sea, que partió como un juego y cada vez se pone más serio sin quererlo. Pero yo no me veo con los 50 millones para nada. Así como ganando tampoco. No. No me veo, no. Cada uno yo creo que sabe sus condiciones o su capacidad, entonces no... Angélica, ¿crees que vas a ganar? Estoy ganando. ¿Y quién crees que te va a acompañar en ese triunfo? Las mejores. Claudia, ¿crees que vas a ganar? Sí. ¿Y quién crees que te va a acompañar? Te lo juro que es difícil la pregunta porque a todas les veo algo para estar en ese momento. Débora, ¿crees que vas a ganar? Sí. Macarena, ¿crees que vas a ganar? Sí. ¿Y quién crees que te va a acompañar? Mojándome el potito, la cosa está, yo creo, entre la Débora, la Claudia y la Vivi. ¿Connie? Sí, mira, sí, yo pienso que sí, voy a ganar. ¿Pauli? ¿Crees que vas a ganar? ¿Me cachai? ¿Vos creías? ¿Vos creías? ¿Vos cachai? ¿Con quién crees que vas a llegar a la final? A ver, si llegara a la final, tendría que ser también otra sorpresa. Entonces tendría que ser la Lidia. Tendría que ser la Lidia. Obvio que sí. Chicas, la charla ha sido exquisita. Yo quiero que os sintáis ganadoras desde que habéis entrado en la granja. Y que no solo se ganan 50 millones, sino que se ganan muchas, muchas cosas en una experiencia así. Lo dejo aquí el palo. Y dar el palo porque tiene un gran valor sentimental. La que gane, que me lo devuelva. ¡Ya! Yo no sé de Fabricio. Yo no sé si hablan de mí o no. Yo no sé nada. Yo no lo veo. Yo no pienso en él. Oye, ahora fue algo que Fabricio te inventó. No es que me inventó. Es algo que pasó, pero no pasó como él dijo. Ponte tú, me acusó que yo lo había engañado con su mejor amigo. Su mejor amigo me coqueteó. Pero yo, no, primero, que no lo engañé porque no estaba con él. Segundo, que no salí con su amigo. Me gustaba como saber que él me reconocía. Porque yo tenía una persona que yo me dediqué 4 años de mi vida y que no decía lo que el Tiago me decía hacía un año, 2 años que Fabricio no me hacía sentirme segura, ¿me entiendes? ¿Y qué decía Tiago? Tiago se fue. Tiago se fue a Brasil. Sí. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Que cuando Tiago se fue... Mira, todo apoyaba a Vivi, el público... Es que fue mucho. Vivi, el público, todo te apoyaba a ti. Pero cuando se fue Tiago... Fue como, ¿por qué se fue? Claro, sintieron que Tiago se fue arrancando porque era el mejor amigo Fabricio. Ahora te doy la explicación, claro. Porque yo estaba ahí. ¿Qué pasó? La gente decía, Tiago se fue, entonces Tiago mandó al Condoro. ¿Me entiendes? Claro, entonces, ¿qué pasaba? Si yo desapareciera, era como...
firmar la razón. Que yo hice algo. Y este fue como el salvavidas. Por este programa se han enterado de que tú fuiste la que terminó con Fabricio. Y conociendo a la Vivi sabrán que jamás se hubiera hecho eso. ¿Me entendió, no? De esta manera llegamos al final de Granjeras. Poco a poco nos acercamos a una nueva etapa definitoria para esta competencia, los reingresos. Momentos decisivos se avecinan para estas granjeras, que tuvieron el valor de aventurarse en este juego extremo. Hoy las turquesas fueron derrotadas en la sexta competencia por equipos. Constanza, Claudia, Macarena y Vivi. Esas son las opciones que tú tienes para elegir a la primera duelista de esta semana. Una de ellas deberá abandonar la granja para siempre. Ya sabes, ahora te toca jugar a ti. Podrás hacerlo llamando por red fija al 123-700-1313 o mandando un mensaje de texto con el nombre de la duelista que elijas al 1313. También podrás votar a través de internet ingresando a www.canal13.cl y por el portal de voz 313. Cuando nosotros nos volvamos a ver, será el próximo lunes a las 22 horas después de Tele13. No se olviden, hasta entonces. En el momento que uno pierde, creo que todo mi equipo se mentaliza inmediatamente a un duelo, independiente que vaya yo o no. Y en eso estoy ahora, mentalizándome para el duelo. Obviamente que si el público me vota, voy a tener que ir a un duelo. Y un duelo, además de tener que competir con personas de mi equipo, que eso para mí sería tremendamente triste, también encuentro mi equipo súper fuerte, así que sería correría riesgo de abandonar... mi sueño de seguir acá. Personalmente estoy afligida porque resulta que, claro, me estoy exponiendo, o sea, estoy expuesta a la posibilidad de que me voten. Y yo creo que por primera vez siento que tengo posibilidades de que me voten. No quiero irme a un duelo, pero si llega la oportunidad, o sea, si Dios y o se da la posibilidad, voy a tener que asumirlo y enfrentarlo porque es un juego también y esto implica eso también. De poder, muéstrame tu vida, muestra tus heridas, fuerte entre los miedos, luz entre los ciegos, déjame aprender, diosa del poder, piel de mujer, yo te logro ver, suave y sensitiva, entre mil espigas, juego de grandeza y delicadeza, quiero ser esclavo del amor que profesas, eres cuerpo.